Hola mis barbillásticos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Y aquí estamos con un pequeño vídeo en el cual pues nos va a servir para hacer una pequeña introducción a este juego. Y que este juego ya tiene su tiempo, porque es, o sea, aunque es una especie de remaster para la 3DS, es un juego que ya salió hace ya bastante tiempo, 2009 creo que era, por ahí andaba. Bueno, sí, ahí está, mira ahí, está en la pantalla de abajo, 2009. 2019, que es cuando será ahora mismo. Bueno, 10 añitos. Pues eso, chicos, que vamos a poneros con un pequeño vídeo donde de empezar. Y este vídeo servía también para decir que anunciar un directo de este juego, que lo tendremos mañana en este caso, YouTube. Mañana sobre las 5, 5 y media, 6, por ahí andará. Por ahí andará. Vale, por la tarde. Sobre esa hora, Y nada, vamos a ponernos con él, vamos a ponernos con... Bueno, no tengo sonido, pero bueno, no pasa nada. ¡No pasa nada! ¿Para qué? Da igual. Bueno, pues nada, chicos, vamos a ponernos con él, unos minutitos, al empezar, y a ver qué tal. Vamos a poner partida nueva, especies de Bowser... Ahí, comenzamos. Mario and Luigi viaja al centro de Bowser y las pericias de Bowser. Vamos con Bowser. Sabéis que yo soy fan de Bowser. Ahí, titiri. Ciudad Champiñón. Nada, esto será la pequeña introducción, que siempre sabes que haces más lento de lo que te gustaría. ¡Mami! ¡Ya estoy en casa! ¿Qué tal el día? ¿No has vuelto demasiado pronto? Es que el profesor Kinono nos estaba soltando un rollo, pero ya he conseguido escabullirme a escondidas. Vaya trasto de hijo tengo. Si sigues así, jamás te convertirás en un toad de provecho. Ay, mami, sí, papi, es un toad. Vale, lo que tú digas, mami. ¿Cuánto falta para comer? Ya falta muy poquito. ¿Por qué no vas avisando mientras a tu padre? A sus órdenes. Aquí podemos ver la familia normal, que es una familia típica de toads. ¡Papá, comer! ¿Papá? ¿A qué vienen esos gritos? ¡Papá! ¡Papá te está! ¡Papá! ¡Soy enorme! ¡Soy un boliche! ¡Cariño! ¡No! La enfermedad del bolinche. De repente, el reino champiñón se vio azotado por una misteriosa enfermedad, la redonditis. Prefiero llamarla la enfermedad del bolinche. Chan chan. Un día como otro cualquiera, los habitantes comenzaron a hincharse como balones. Nunca antes había visto una enfermedad tan terrible. Nadie conocía los motivos, ni tampoco existía una cura. Cada vez eran más y más los toads que afectados por la misteriosa redonditis. Y un ejército de toads redonditos atacaron. Ante tan grave situación, la princesa Peach convocó una reunión de urgencia en su castillo. ¡Es urgente! ¡Venir todos! Y apareció ahí Mario. ¡Es mí, Mario! Y mi hermano, Luis. Mi hermano Mario Verde. Jamás se había visto nada igual en este reino. Si no hacemos algo pronto, todo el reino acabará por contraer la redonditis. Tenemos que hallar una cura cuanto antes para devolver de nuevo la paz al reino. Pero nunca antes nos habíamos enfrentado a algo así. Ni siquiera sabemos por dónde empezar. No hay tiempo para enfrentaciones. Tenemos que decidir algo ya. Mi hijo, él también tiene redonditis. El otro día lo saqué al parque, empezó cogido cuesta abajo y todavía no ha parado. Princesa, ¿podemos hacer algo? Veamos, he podido ayudar a los espíritus de la estrella Cobalto, pero todavía no hemos obtenido respuesta. He pedido ayuda. ¡Con permiso!
¡Anda, mira por dónde! ¡Es espíritu de la estrella Cobalto! ¡Lamento la tardanza! ¡Este castillo es enorme! ¡Princesa, fijaos! ¡Qué pequeña es! ¡Hola a todos! ¡Me llamo Aurelia! ¡Tengo voz de camionero! ¡Lo sé! ¡Pero me llamo Aurelia! ¡La princesa! La princesa Peach nos informó sobre la grave situación del reino. Represento a los espíritus de la estrella Cobalto. He venido lo antes posible. ¡Encantada! ¡Ya! ¡Ya sé que tengo voz de camionero! Pero... ¿qué le voy a hacer? Nací así. O sea, soy chica. ¿Qué arte tiene? ¿Qué poderío? ¿Qué verborrea tan omnipotente? Vas a acabar con la redonditis en un sien también, ¿a que sí? Esto, bueno, yo soy redondo también. Ni siquiera el espíritu de la estrella Cobalto sabe qué hacer. Hemos estado investigando enfermedades similares, pero se ve que los últimos de la redonditis son peores que lo que imaginamos. Si al menos conociésemos el origen de la enfermedad. En la clínica también tratamos de hallar un poco un modo de detener el avance, pero aún no hemos descubierto ningún método que asegure una recuperación total. Esto es como una invasión zombie, pero con pelotas. ¡Oh, no! ¡Un apocalipsis plotín! Entonces, ¿qué haces cuando te tienes redonditis? Pues botas. Nosotros somos los primeros que queremos hacer algo. O sea, y luego de votar, ¿qué haces? Pues sigues votando. Oye, ¿quién es esa? Esa enfermedad del doctor Coquino. A ver, el doctor Coquino, ese es el médico más famoso del reino. Además dicen de que lo sabe todo. Vale. Pero, pues, claro, ¿qué vas a hacer? Es una pelota, pues botas, yo qué sé. De vez en cuando ruedas hacia abajo, porque hacia arriba es incomprensible. Ya lo sé, hacia abajo es una redundancia. Pues rodar hacia abajo y subir hacia arriba y bajar abajo es una redundancia. Pero ya sabéis que siempre lo digo. Venga, las pacientes no pueden quedarse a solo. Discúlpenme, me debo marcharme. Claro, que claro, o te empujan o hacia arriba no ruedas. O sea, que ya que sé. Bueno, pues eso, botas. Ahí te quedas quieto en el sitio. ¡Vaya! El doctor no puede hacer nada, y si este espíritu tampoco. ¿A quién vamos a pedir ayuda ahora? A los cazafantasmas. Ahora que ya... Pero a la nueva no, a una que van a hacer dentro poco. A la que han sacado hace poco no, Esa no llamemos porque la película es bien mala. Por lo menos a mí personalmente no me gusta nada. Como película de cazafantasmas. Mira que me encantan los cazafantasmas, ¡Oh! Lo que tiene uno que oír. Eso, lo que tiene uno que oír, habráse visto. A ver, los dos. A ver, los dos. Que este es. Aquí. La princesa de Peach tiene una voz parecida a Mickey. A ver, los dos, tranquilizaos, por favor. ¡Que no cunda el pánico, maestro Kinopio! Todavía hay una oportunidad, aunque era alguien que podría ayudarnos, ¿sí? ¡Es mí, Mario! A ver, cierto, todavía podemos revelar una esperanza. ¿Qué pasará? Todavía no han llegado. Estos hermanos... Ahí está, los Mario Brothers. Mario y Luigi, ¿eh? ¡Ah, Mario, rápido, rápido! ¡Es mí! ¡Mario! ¡Y mi hermano Mario Verde! Pobrecico. Sí, Luigi es todo... para mí es el auténtico protagonista. ¡La reunión que ha comenzado! ¡La reunión, date prisa! Están todos esperando en la sala de reuniones. Esto, Luigi, tú también, me alegro de tenerte por aquí. La sala de reuniones está al fondo. ¡Daos prisa, por favor! ¡Vamos allá! Para saltar con Mario, para saltar con Luigi. Saltamos Mario, Luigi. Saltamos los dos, así. Luigi, Mario, los dos, Luigi, Mario. Qué dominio tengo de los botones, Vamos por aquí. Aquí saltamos con Mario, no con Luigi, con Mario. ¡Ya me he liado! Champiñón. Vale, ya me había liado. Me cago en la mar, empezamos bien con los dominios, tío. Ahí. A ver, que... Espera, vamos a conseguirte por aquí. Pam, 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 pam. Tú te quedas allá, Luigi. Chapillón. Allá. Que tenemos que coger la reunión.
Vamos a saltar por aquí. Siempre que veas un bloque de guardado, salta para comprarlo. Guarda es un buen ejercicio. Te quita muchas preocupaciones por encima. Como decía mi abuelo, si no guardas tus progresos, es que no estás bien de los sesos. Menudo era mi abuelo, ¿eh? Anda, que no lo has repetido yo, no me lo he repetido veces. Ah, y Luigi, también puedes romper los bloques, no lo olvides. Tú también puedes desbloquear los bloques, Luigi, ¿eh? Que está, no estás de mero acompañante, ¿eh? A ver si hacemos algo más. Es que aquí, claro, te ten cuenta que este juego fue del 2009. Ahora lo tenemos en 3DS, pero es del 2009. ¿Dónde está la sala de reuniones? Ya me he perdido. Se puede jugar aquí. Entonces, en aquella época, a Luigi lo tenía muy marginado. Ay, de mero acompañante. Ahora el protagonista es Luigi. O sea, todo el mundo quiere a Luigi. ¡Vaya, vaya, Luigi! Os estamos esperando. Muy bien, prosigamos con la reunión. A ver. Resumiendo, pese a lo que escasa información que hemos llegado a la siguiente conclusión, hemos llegado a la origen de la enfermedad se halla en unos champiñones que vendió cierto mercader. ¡Imposible! ¡Champiñones! Todo el mundo ha contraído un rodonditis por culpa de unos champiñones. A ver, esto... Aquí hay canibalismo. A ver, ¿los toads no son champiñones? ¿La redonditis es porque alguien ha comido unos champiñones? O sea, porque han practicado canibalismo. Nah, hasta aquí ya lo sabía yo que había gato encerrado en estas historias tan raras de Mario y Luigi. O sea, había gato encerrado. Preguntamos a los habitantes que con redonditis, al parecer, todos se comieron unos champiñones llamados rodochampiñones. A ver, ¿los toads qué son? ¿Eh? Porque estrellitas de mar no son. O sea, los toads no son estrellitas de mar, digo yo. ¡Rodochampiñones! No es una variedad de autóctonas, os doy mi palabra. ¿A quién se le ocurriría vender algo así aquí? Claro, ¿a quién? Pues es que bien que comíais, ¿eh? ¡Este se parece a mi primo! Tengo la sensación de que este se parece a mi primo. Pues está rico igual, ¿eh? Y además, claro, llevaba 3 días desaparecido mi primo. Pues no sé dónde estará. Está rico, ¿eh? Qué pena mi primo, 3 días sin verlo. Lo verás cuando vayas al bate. Ay, vale, pero vale, vamos a parar. Pues aquí. Igual que con un Bowser, tienes que ir a por él. Yo no sé. Yo me lo paso bien, yo solico. ¿Alguien ha pronunciado mi nombre? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Princesa Peach! Me tratáis como un villano cualquiera, ¿eh? ¿Qué he hecho yo para merecer algo así? Con lo que yo estoy. Con lo que te quiero. Quita la mesa que me estorba. O sea, ¿qué estás haciendo aquí, tú aquí? Estamos en mitad de un río muy importante para salvar al reino. Por eso mismo, yo también pertenezco a este reino. Tengo el mismo derecho que todos a participar en la reunión. Claro que sí, ¿qué os parece, maestro Kinopio? ¿Qué piensas tú? Esto, bueno, eso es, esto está claro que... No. No tienes derecho a estar aquí. Márchate enseguida. ¡Pero qué! Que tienes problemas de ira. Ahí ira incontenible, es normal. Pero por lo demás es muy cariñoso, Bowser, Veo que voy a interponerte en mi camino, Mario. No, y pensar que había venido a ayudar en una reunión tan seria. Pero al ver ese bigote, se me han quitado las ganas. Entrégame ahora mismo a la princesa Peach y me marcharé. Pues ahora, a combatir. A combatir. Vamos a coger el salto, ¿vale? Y le damos. Salto. ¡Mario! Es tu primer combate en mucho tiempo, ¿no? Se te ve oxidado, Mario. Se te ve oxidado. ¿Recordemos juntos los movimientos básicos? No, gracias. Eso es el Mario de siempre. Mis explicaciones están de más. No cabe ninguna duda. Se me ha quedado un bloque de... se ha añadido el bloque ya. ¡Luigi! ¡Deja de dormir, anda! Había que esquivar ahí. Eso es mi vida. También puedes esquivar de los ataques de Bowser.
Pues ya, que sí, ya lo sé, ya lo sé. Se añade una partida de guía. Golpea el bloque de guía para consultarlo. Vale. Salto, pisamos cabeza, pam. Y si hacemos, apretamos el botón apropiado, el momento apropiado, podemos hacer más daño. ¡Yuhi! Salto, pisamos cabeza. ¡Bing! Ahora no ha sido muy bien. A ver, ¡yuhi! ¡Uy! Me ha dado. Salto. Está bien, está bien. Ahí está, hemos hecho un excelente apretando el momento apropiado. Apropiado. ¡Ya, vieja! Que no me. Que... Voy a estar aquí todo el día saltándote la cabeza. Ahí está, otro excelente, sí señor. ¡Hija! Vale. Coño. Y pumba. Ya está. Derrota. Pobrecito Bowser. Si es que tanto villano y cuatro pisotones y ya lo derrotas. ¿Cuán tanto villano? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡No puede ser! ¡He estado flojísimo! Vamos, alguna vez me han bendecido. Lo reconozco, pero así de fácil. O sea, está. Es redonditis. Oh. Ha sido una gracias a mi poder estelar y a la magia de la mágica fuerza de la princesa Peach. Jeje, te hemos debilitado lo suficiente para. Por lo que veo, ¿no? Pero. ¿Pero qué? Bien, princesa Peach. Acabemos de una vez por todas con este pesado. Tirirí. Mira, tiene ahí sus poderes mágicos la princesa Peach. Toma ya. Si es que no, ¿para qué necesita Mario? Mario el político. Te has pasado, princesa, te has pasado. Él venía a ayudar, ¿eh? Y el Luigi durmiendo, o sea... Como de costumbre, has vuelto a rescatarme. Toma. Y se acabó el juego, porque básicamente todos los Marios es rescatar a la princesa y ya la hemos rescatado, se acabó. Bueno, pues nada chicos, espero que os haya gustado, gracias por verme y nos vemos en próximas entregas. Adiós. Bueno, vamos a seguir un ratito, va. Un ratito. Venga, despierta. Creo que ya es suficiente. ¡Ahora sí que estoy cobrado! ¡Esto no va a quedar así! Pienso volver al castillo, ahora mismo para secuestrar a la princesa Peach, otra vez. Pero si Mario sigue por allí, volverá a pasar lo mismo, hombre, entiéndelo. ¡No pronuncias un nombre! Pues Luigi, solo conversar con él me pongo hecho una furia. Puf, mejor salgo pitando. Ahora mismo me pongo rumbo al castillo de Peach. Hombre, hay que... te naces, ¿eh? Él nunca se rinde. Pero, ¿dónde estoy? Bueno, pues mira, vamos a jugar un poquito con Bowser. Atacamos con el puñete y aquí lanzamos bolita de fuego. Bolita de fuego no. La chumbo esquina. Vale, fogonazo, vamos. ¡Amo Bowser! ¡Amo! ¿Qué tal, amo? Esta zona está plagada de obstáculos, amo. Hay que ponerse. Pulsa X para soltar un puñetazo y poder y así proseguir tu camino, amo. Vale. Toma. Y. Vamos a romperlo todo. Seguro que hay algo por aquí para coger, seguro. Ay, espera, por aquí. O sea, jugar con Bowser mola, ¿eh? Jugar con Bowser mola. ¡Amo Bowser! ¿Qué tal, amo guapo? Hay demasiados árboles para pulsar ahí para lanzar una partida morada y quemarlos, amo. Pero ojo, si usas la mira mucho tiempo te cansarás, así que ten mucho cuidado. Yo me voy a cansar. Ya está. No hace falta chamuscar tanto tiempo, ¿sabes? Con un poquito ya vale. Venga, ya estamos aquí. Ahí estamos ya, llegando. Aquí una tubería. ¡Enhorabuena! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Has obtenido el gran premio! ¡Amo Bowser! ¿De qué está hablando? Has sido muy afortunado. Has conseguido una fantástica. Fantástico champiñón de la suerte. ¡Champiñón de la suerte!
Pero si yo no he comprado nada, ¿cómo he podido ganar un premio? Eso son minucias, no tiene importancia. Miren qué maravilla de champiñón de la suerte. Un toad. A todo aquel que pruebe este champiñón, el destino nos deparará maravillas increíbles. Cualquiera podría vencer a Mario con algo así. ¿Vencer a Mario dices? ¿En serio? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! Cada vez que ataques durante un combate tendrás un golpe de suerte. Jejejeje. Da igual lo fuerte que sean tus rivales, acabarás con ellos en un santamén. ¡Ama Bowser! ¡Todo esto me parece muy sospechoso! ¡Vámonos de aquí! ¡Anda ya! ¿Qué estás diciendo? ¡Por fin voy a vencer a Mario! ¡Dámelo! Oye, dame ahora mismo el champiñón del suerte. ¡Claro, claro! ¡Disfruta de intenso sabor! ¡Tacha! ¿Has obtenido un champiñón de la suerte? ¡Ahí para adentro! ¡Ahí está! ¡Vamos a convertirnos en redonditis! ¡Ahí! ¡La enfermedad del boliño! ¿Qué pasa? ¡Amo, señor! Si yo le decía yo no deberíamos habernos enfriado. ¡Oye tú! ¿Qué le has dado al señor Bowser? Todo ha salido tan bien que me llena de orgullo. Me llena de orgullo y satisfacción estar aquí ante vosotros. La operación ha sido un éxito y mi labor aquí ha concluido. Y ahora en marcha. Te esperan en el castillo de Peach. Por desgracia, la reunión está siendo un auténtico desastre. Y encima, no hemos quedado sin sitio para continuar. ¿La cancelamos? Sin embargo, este reino aún sigue en grave peligro. Si decimos no hacer nada, los problemas no se solucionarán solos. Cierto, el problema es la redonditis, es mucho más importante que Bowser. Así pues, prosigamos con la reunión. ¡Rapaciños! Así habla una princesa. Sí, es que es gallega. ¡Qué suerte tenemos de teneros en nuestro reino! Pues se dicen los rapaciños. Sin embargo, ya no podemos continuar en esta sala. Será mejor que nos vayamos a otro lugar y comencemos de nuevo. ¡Sí! ¡Comencemos de nuevo, rapaciños! ¡Me los voy a comer a todos! Vale. Ay, Titi. ¿Qué faltabas tú? No. Que se pasa todo el rato la reunión durmiendo, por ejemplo. Corre. Ya está. Ja. Ya está. Ahora, reventado. ¡Jijijiji! ¡Todo ha salido en pie de boca! ¡Ya puedo continuar con mi magnífico y genialmente urdido plan! ¡Oye, metajefe! ¡Encárgate de este mequetrefe! ¡Juajuajua! ¡Encargado, mequetrefe! ¡Sí! ¡Ay! Ahora, estamos dentro del cuerpo de él. Vale. Vale, voy a tener que cambiar de cámaras. Bueno, venga, vamos aquí a hacer el abrir. Vamos a ir moviéndonos un poquito por dentro de Bowser. ¿Esto qué es? ¡Hola, Globina bendita! ¿Qué ven mis ojos? Por fin, ¿cuánto tiempo sin una visita? Disculpa, viajero, mi nombre es Infoglobina. Este cuerpo habito. ¿Charlas conmigo? Aunque sea un ratito, podría contarme de un millón de cosas. En serio te lo digo, si estás aquí todo el día, si encuentras globinas, ven con desparpajo y dales un golpe en todos los bajos.
para nosotras es un agasajo. No tengas reparos, un golpe en los bajos siempre nos anima. Bien, ¿y quieres saber qué puedo hacer para complacerte? A todo puedo responderte. O mejor, un poco más tarde. Ahora, por lo pronto, te dejo que guardes, ya lo haremos luego. Guardemos el juego, no lo dudes. Vale, vamos aquí a guardar. Nivel 1, vale. Bueno, pues nada, chicos, yo creo que vamos a avanzar un poquitito. Aquí estoy por aquí. Vamos, championcete. Vamos a seguir un poquito. ¡Ya vale! ¡Suéltame! ¡Oye! ¡He dicho que me sueltes! ¡Jolín! ¡Esto no es forma de tratar a una dama! ¡Ah! ¡Vale, ya! Eso no. Para de una vez. ¡Déjame en paz! Claro, le cambio la voz porque primero se hacía de Damia, pero como no funciona, pues ¡me haces cosquillas! ¡Bien! ¡Mira globina! Vale, soy una infoglobina errante y he venido aquí a ofrecerte mi sabiduría a un nivel... ¡Jolines! Que no hace falta que me cuente su vida. ¡Viajero! ¿Ves esa tubería? Si te subes y deslizas hacia abajo, seguro que te tragaría. Luego saldrías disparado hacia algún otro lugar. No te la intento jugar. Vale, ¿crees que quiero engañarte? Pues salta a la tubería y desliza hacia abajo para asegurarte. Vale. ¡Hasta pronto! Hasta... Ahí... Toma un... Tiruri... Y... Pa. Vale. Ahora vamos aquí con esta. Metemos otra aquí. Pam. Vale, perfecto. Y... Aquí. Ya tenemos ahí a la estrellita. ¡Mario! ¡Me has salvado! ¡Oh! ¡Cuidado con esa seta! O lo que sea. ¡Cuidado! ¡Que viene! Aquí, a ver, vamos a echar un combate, ¿eh? A ver... Tenemos objeto, tenemos... Esto es vía... Vamos a hacer el saltito... Ahí estamos, excelente, 4. ¡Ay! ¡Mario! Me he fijado en el ataque de ese monstruo y me he dado cuenta de una cosa. Creo que sería posible contraatacar pulsando en el momento justo. Vale, perfecto. Saltemos. Pam, pam. Y aquí. Toma ya. Ahí tenemos ahí un champiñón CT. Champiñón. Ahí solamente. Ahí subió un poquito la esta. Esto se lo esperáis fácilmente. Muchísimas gracias por salvarme, Mario. Vale. Vamos a aumentar porque esto va muy rápido. Sí. Es que si no aumentamos la velocidad, va... Es posible que estemos dentro del cuerpo de Bowser. Y también me puse a deambular por ahí cuando Bowser me despiró. Pero enseguida apareció esa especie de ameba y me capturó. ¿Cómo? ¿Que dónde están los demás? Pues si te lo digo la verdad, no tengo ni idea. Para cuando me di cuenta de que Bowser no se aspiraba, ya estaba aquí dentro. Supongo que los demás también andarán por aquí, pero ahora mismo estoy más perdida. Aunque este es el interior de Bowser, así que a cualquiera podría pasarle lo mismo que a mí hace un instante. Tenemos que encontrar a los demás antes de que algo malo suceda. Estoy contigo. Será mejor que continuemos, es posible que vaya alguien más. Venga, vamos a darle por aquí. Pam, pam. ¿Qué sucede? ¿Pasa algo? Vaya susto me has dado. ¿Por qué rompes mi letargo? A ver, déjame adivinar. Soy una infoglobina de guardado. Pues claro, ¿quieres guardar? Bueno, es así, guardamos. Bueno, pues venga, bueno, no lo dudes. Vamos a dejar aquí que el juego empezaba, pues nada. Vamos a dejarlo justamente aquí. Nada, chicos, este vídeo simplemente es un vídeo de los primeros minutos del juego para también anunciar que mañana lunes tendremos un pequeño directo de este juego, que quiera estar aquí en YouTube, ¿eh? Esta vez lo tendremos aquí en YouTube. Ya sabéis que estamos siempre en Steamcraft, pero también estaremos aquí haciendo cositas, ¿no? Y mañana lunes
sobre las 5 y media, 6, tendremos directo de Mario and Luigi en lo que es las experiencias de. Y bueno, las experiencias de Bowser. ¿Vale? Son de Busito. Pues nada, chicos, espero que os guste, espero que queráis disfrutar con nosotros del juego. Y si no, pues no pasa nada, que nosotros lo vamos a hacer igual y seguro que disfrutamos. Nos vemos. Adiós.